disco que realmente tiene una maestría en la hora de escoger los números y cómo se han presentado esto. Y abrazamos la idea y por eso hemos querido también que estén presentes con nosotros, además de todos ustedes como invitados, parte del cuerpo diplomático africano, para que también se puedan llevar la música de Julio y puedan disfrutarla y puedan, por qué no, también compartir proyectos, ideas que pueden ser muy interesantes. Dar las gracias a Julio por haber escogido la Casa de África, así que muchas gracias. Un disco que lo dedico a la música cubana, a la música del mundo, a la música negra, a mis raíces. Y una vez más, gracias a todos y a los que podemos decir nada. Ya por fin, presidente de la izquierda. Bueno, pues ya se fue rápido. Muchísimas gracias a ustedes, Casa de África, por dar esta oportunidad para estar aquí con ustedes. Da mucha alegría. Y bueno, Black Roots, como dicen. Pues ya estamos sentados y Julio estaba grabando varios temas y Alejandro estaba ahí. ¿Cómo vamos a dar disco? Escuchamos los temas Raíces Negras, Black Roots, porque cada tema que Julio tocaba tenía algo con África. No hay ninguna cosa que le toque con África. Después de 500 años estamos aquí con Julio Montoro y Black Roots o Raíces Negras. Y gracias a África, gracias a otras culturas, para manifestar este asunto socioeconómico, que siempre en la vida, la cultura tiene con la música. Y aquí vamos a expresar, y seguimos expresando la música como palabra de hombre en el futuro y para siempre. Gracias, nada más.